Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Soy la seña del taller Crearte y bueno, hago este videito para mostrarles la actividad que mandé, que es la de hacer un títere de guante. Espero que les guste. Le mando un abrazo grande a todos y a todas. Chau, chau. Bueno, para realizar este títere de guante necesitaremos una media vieja que no utilicemos, que esté rota. La podemos usar con el talón hacia arriba, generando las cejas, o con el talón hacia abajo para generar la boca. Siempre tenemos que pedir ayuda a algún mayor o familiar, ¿sí? Para poder coser las piezas o recortar alguna tela. También utilizaremos lanas para el pelo, telas, papeles, los materiales que tengan. Yo, por ejemplo, tenía este retazo de alfombra, tijera, marcador, hilo y aguja. Con el retazo de alfombra voy a hacerle las orejas a mi personaje. Las voy a recortar las dos más o menos de la misma forma. Luego las voy a coser una a cada lado. Y se verá más o menos así. Tenemos que ir probando cómo va a quedar este títere. Luego con un retazo de tela hice la lengua, que la voy a coser en el interior de la boca de mi personaje, que es el espacio entre el talón y la punta de la media. Con el retazo de alfombra también recorté un círculo para la nariz y la voy a pegar en este lugar, en la punta de la media. Y con papel recorté dos formas circulares para los ojos y le pinté con marcador. Estas también las voy a pegar más o menos en este lugar. Bueno, y entonces quedaría algo así. Este sería mi títere. Es un perrito. Y se llama Orejas. Hola Orejas, ¿cómo estás? Hola a todos, amiguitos. ¿Cómo están?
decías, orejas? ¿Qué estás haciendo con esa lengua afuera? ¿Estás cansado? Estuve corriendo en el patio para allá, para acá. Ya no aguanto más este encierro. Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir. Quiero salir a pasear. Estoy cansado, estoy cansado. Pero orejas, si estuviste todo el día en el patio jugando, ¿cómo me vas a decir que estás cansado de este encierro? Yo quiero ir a dar una vuelta a la manzana, quiero salir a la calle, quiero ir a ver a mis amigos. Sí, yo también quiero ir a ver a mis amigos. Bueno, espero que les haya gustado la actividad y espero que creen muchos personajes. Les mando un abrazo grande a todos y a todas y bueno, ojalá pase esto pronto y ya nos encontremos en el taller. Besito a todos, chau chau.